En nuestro país se está desarrollando la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, papera, rubiola y polio, destinada a los niños de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días. La vacunación es en todos los centros de salud de la provincia, aquí en Capital igualmente, en todos los CAPS, en nuestro vacunatorio central, en el Hospital de Niños, y los fines de semana estamos haciendo nodos móviles que son en las plazas. Próximamente, quizás desde mañana, porque estamos viendo que la cobertura no es la óptima, porque debíamos haber llegado en la primera semana a un 30% y ya recién en esta semana estamos, que ya es la tercera, estamos en un 30%. Entonces, vamos a empezar a visitar los barrios con un móvil y los agentes sanitarios van a andar casa por casa vacunando a todos los niños que comprenden la edad de esta campaña. ¿Cuál es el mensaje para aquellos padres que aún no han llevado a sus niños a vacunar? El mensaje es que los lleven. La vacunación es obligatoria, totalmente gratuita, está, como le vuelvo a repetir, en todos los centros de salud y es una dosis adicional que deben tener todos los niños de esta edad, porque se avecina este mundial y si bien es cierto que en nuestro país no tenemos casos de sarampión ni polio y es una de las enfermedades que están por erradicarse, sí están en otros países cercanos a Qatar donde va a ser el mundial. Entonces, como el virus lo transportan las personas, se teme que sea introducido a la Argentina y a las Américas con tantas personas que viajan a este mundial.